Restan pocos días para que la infanta Cristina, 57 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, pongan un punto final a su matrimonio, cuando oficialmente firmen su divorcio. Solo están esperando el próximo 5 de junio, fecha en la que la niña de sus ojos cumplirá la mayoría de edad. No obstante, las noticias relacionadas a la vida privada del exbalonmanista no cesan en la palestra de los medios de comunicación y, a decir verdad, también se habla de una supuesta venganza por parte del zumarragano. Como la mayoría sabe, el único que pagó con más de 6 años de cárcel después de estallar el caso Noós fue el ex duque de Palma. Pero se dice que tanto la esposa de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, como el rey Felipe, 55 años, eran conocedores de lo que él y el rey Juan Carlos hacían a escondidas. En efecto, cuando todo salió a la luz, la reina Letizia, 50 años, optó por hacer desaparecer una de las joyas más valiosas que portaba en uno de sus dedos. La reina Letizia le dijo adiós al regalo de Iñaki Urdangarín. Según la información que maneja El Nacional, el exjugador de balonmano siempre mantuvo una buena relación con los miembros de la corona española y, a la llegada de la monarca oriunda de Oviedo a Casa Borbón, él le tendió una mano a su majestad. Ayudó a Felipe VI en todo. De hecho, él se encargó de comprar el anillo de compromiso de la entonces princesa de Asturias, apostilló el ejemplar al respecto. De inmediato, el medio citado explicó a sus lectores que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía no volvió a ponerse nunca más su preciado anillo de compromiso, dado que terminó siendo como una especie de regalo del exdeportista olímpico. Los entonces príncipes de Asturias tenían claro que debían desvincularse de aquel escándalo para garantizar la corona en el futuro, reveló el rotativo. La razón de esto último, si bien es cierto que el actual jefe de Estado eligió por catálogo el anillo que más le gustaba para su futura esposa, fue el marido de Cristina de Borbón quien lo compró realmente en la joyería Suárez del Paseo de Gracia en Barcelona, debido a que su cuñado tenía una apretada agenda y no podía llegarse hasta el lugar. En aquella época, Iñaki vivía en la ciudad condal y acudió al establecimiento en compañía de su socio, Diego Torres. Fue este último quien le animó a pagar la joya con las tarjetas de Noós. De esta manera, el periódico en cuestión da luz verde a todo el entramado que resulta difícil de olvidar. Sin embargo, es importante destacar que el rey Felipe quiso e insistió en pagarle por la sortija de la reina Letizia, pero Iñaki Urdangarín rechazó la devolución de aquel dinero. Por tanto, el anillo fue un regalo de Iñaki. Por este motivo Letizia se deshizo de él al instante, sentenció el tabloide. Una valiosa colección. Como dato no menor, el diario mencionado detalló que la reina consorte de España tiene una valiosa colección de joyas en su residencia. El pabellón del príncipe, por lo que tampoco echa de menos esta alhaja en particular y la mayoría de sus preciadas joyas guardan un importante significado.